días, mi gente bella preciosa. Es súper temprano, son las 5:30 de la mañana. Estamos en espera de la tormenta tropical. Bueno, hoy se va a convertir en huracán Nicole. Me levanté temprano para ver cómo está la situación afuera. Anoche, cuando nos acostamos, estaba lloviendo mucho. Hacía un poquito de viento, pero voy a sacar a Mía tempranito. Bueno, está calmado. Ayer por la tardecita y por la noche estaba lloviendo bien fuerte. Mimi, ven. Oh, wow. Estoy sorprendida, señores. Pensé que iba a estar lloviendo durísimo, con mucho viento. Obviamente todavía no ha llegado. Déjame sacar a Mía. Go, mamá, go. Obviamente todavía no ha llegado a la Florida, pero todo el día de ayer hacía mucho viento y ya por la tardecita, en la noche, comenzó a llover bien fuerte. Y dije, bueno, ya vamos a amanecer con los vientos de huracán y todo eso, pero no, está calmado, está súper nublado, pero está todo calmado por el momento. Papá Dios que nos ampare y que se desbarate esa tormenta / huracán. Ok, ya Mimi fue al baño. Bueno, señores, disculpen que sea oscuro, pero como les dije, es súper temprano. Son las 5:30 de la mañana. Bueno, 5:40. Voy a aprovechar y voy a grabar. Tengo dos casos investigados, así que voy a comenzar tempranito. Ay, 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 esta cámara nunca quiere enfocar, pero no te preocupes, que ya te voy a cambiar. Bueno, señores, son las 9:15. Acabo de terminar de grabar el primer caso. ¡Epa, yes! Me falta uno más, pero tengo que comer algo, ya me toca comer. Y señores, el día está súper, súper nublado, pero hasta el momento no hay viento. Está lloviznando un poquito, como que para y vuelve. Así que estamos bien. Obviamente, no creo que va a llegar a la Florida hoy. Estuve chequeando las noticias y está en las Bahamas. Bueno, aunque las Bahamas está cerquita de aquí, pero posiblemente esta noche llegue, no sé. O mañana, no sé, no sé. O tal vez que no llegue nada, que no llegue, que no llegue. Hoy me toca comer lo mismo que comí antes de ayer, papas con un huevo, y eso es lo que voy a hacer. Ya tengo las papas lisas, solamente tengo que hacer el huevo. O tengo otra variedad, creo que tengo jamón de pavo con queso mozzarella, como el rolito, pero ya tengo las papas listas, no quiero que se me dañen, así que voy a comer las papas. Y el desayuno de antes de ayer estuvo delicioso, así que vamos a comer. Bueno, señores, ya terminé de grabar, grabé dos casos, ¡wepa, yes! Vamos a ver cómo está la situación aquí afuera. Bueno, está calmado todo, está muy, muy nublado, no está lloviendo, es un poquito de viento, pero nada del otro mundo. Hablé con mi esposo hace como media hora, una hora, donde él está trabajando, dice que está lloviendo fuerte, pero por aquí, por mi área, no, no está lloviendo, pero sí está muy nublado y va a caer mucha agua. Ay, señores, qué alivio siento cuando termino de grabar. Especialmente cuando puedo grabar dos casos. Tengo un tercero ahí que está medio investigado, pero dije, no, no, ya está bueno, porque tengo cosas que hacer. Y nada, por lo menos estoy adelantada, porque esto me preocupa cuando me atraso con los casos. Me acordé de algo que quiero comentarles. En los comentarios siempre leo, Karina, después de la cirugía te ves más feliz, tienes un brillo en los ojos. Señores, antes de la cirugía yo era feliz, así con mis condiciones de salud yo era feliz. Lo que pasa es que muchas personas nuevas se han unido al canal por los casos y nunca me habían visto así como me ven ahora, que estoy risueña, riéndome, relajando, pero mis seguidores viejos que veían los vlogs saben que yo, esa es mi personalidad. Yo no voy a estar feliz y contenta relatando un caso que son temas sensibles. Así que ustedes están acostumbrados a ver a la Karina más seria, más calmada, no a esta Karina. Yo creo que por eso que muchos se han sorprendido de verme así. ¡Ay! Se me cayó el arete, ¿lo escucharon? Bueno, así que ya saben, esta es mi personalidad. Los vlogs son más relax, no son tan serios, tan estructurados como los casos. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Y si quieren lo pueden comprobar, hay un playlist de vlogs. Vayan a ver todos los vlogs viejos que he compartido desde hace 10, 11 años, o más de 11 años tengo yo aquí en YouTube, señores, ¿ok? Yo no comencé ayer, comencé en el 2010. Pues nada, señores, voy a chequear qué me toca comer. Cuando estoy así tan ocupada, me descontrolo totalmente con el agua, con la proteína, con la comida, con todo. Solamente me comí las papas, el huevo y ya. Bueno, esta mañana me tomé 4 onzas de proteína, 2 y 2.
Bueno, vamos entonces a ponernos cómodos, a desmaquillarme, tengo que fregar, ya el esposito no está aquí en la casa haciendo todo por mí. Bueno, él cuando está en casa sí me ayuda. Por ejemplo, hace 2 días barrió y limpió el piso, a lo que viene la señora, ya le toca. A la próxima semana viene la señora, también lava la ropa. Bueno, lo hacemos entre los dos, pero ya yo estoy haciendo más cositas y más cositas. Mira, aquí tengo la arete que se me cayó. Pues nada, señores, nos chequeamos luego. Bye. Ay, señora, estoy cansada. Todavía ando maquillada porque me puse a limpiar la cocina y luego me puse a limpiar los 3 baños. Estoy cansada. Bueno, no a limpiarlo, a cepillar bañera ni nada, pero entre semana o cada 3 días me gusta limpiar el inodoro y el lavamanos, porque aunque no se usen, solamente nosotros usamos el cuarto de nosotros, aunque los otros dos no se usen, al menos que tengamos visita o que estén aquí los muchachos, siempre el agua acumulada como que se va posando y se le forma como un círculo ahí. Así que cada 3 días me gusta hacer el spray y el jabón y un líquido que tengo ahí para limpiar y limpiarlo. Así que estaba haciendo todo esto, estoy cansada ya. Porque estaba de un baño a otro, de un baño a otro. Le eché el spray a uno, lo dejé ahí que se remojara, pasé al otro. Hice lo mismo y luego fui entonces limpiando cada uno. Me voy a dar un bañito ahora de agua tibia. Mi esposo ya va a terminar de trabajar. Mañana no se trabaja porque supuestamente el huracán, tormenta, yo ni sé ya ni cómo llamarlo. No he visto las noticias en las últimas 2 o 3 horas para ver qué categoría. Supuestamente ya para esta tarde iba a estar categoría 1. La última vez que vi la noticia estaba como tormenta tropical, así era como la estaban llamando. Pero no estoy segura si ya se convirtió en huracán categoría 1 o 2, no, en verdad que no sé. Voy a bañarme para estar pendiente en las noticias. Ya mañana todo va a estar cerrado. Yo hice una orden ayer en Kroger para que me trajeran unas cuantas cosas. Traté de comprar agua, aunque nosotros siempre compramos los paquetes de agua y tenemos dos. Pero, por si acaso, quería comprar más y no tenía. Le dije a mi esposo ayer que fuera al supermercado y comprara por lo menos 2 paquetes más de agua en caso que los muchachos tengan que venir para acá, para la casa, porque entonces seríamos 4. Bueno, me dijo, no, no te preocupes, por aquí no va a pasar nada. Lo que pasa es que siempre que viene un huracán, nosotros nos preparamos, señores, yo cocino para días. Compramos 8 cajas de agua y gracias a Dios, debo decir, gracias a Dios, en nuestra área nunca pasa nada, nunca hemos tenido problemas. Entonces, ayer cuando le dije así, me dice, no va a pasar nada, es una tormenta tropical, no te preocupes. Pero ahora que se está convirtiendo en huracán, como que estoy un poquito preocupada. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Otra cosa que les quería hablar rapidito es sobre la importancia del meal prep o tener tus comidas ya listas, ya sea post-op, después de la cirugía bariátrica, o si estás llevando un plan alimenticio saludable o estás a dieta. Porque señores, miren lo que me está pasando en estos 2 días. El domingo, recuerden que fuimos a caminar, caminamos, no sé, 45 minutos, una hora, llegué a la casa de barata. Cociné algo rápido, no hice meal prep. Ayer, el lunes, tuve que prepararme la comida. Ayer tuve que preparar comida. Hoy tengo que preparar pollo porque necesito comer la proteína. Todo eso yo lo hubiera preparado el domingo. Ay, por cierto, anoche tuve que comerme una comida que no me tocaba. Tuve que repetir comida. ¿Por qué? Porque no tenía lo que me tocaba comer preparado. Así que comí vegetales con un poquito de pollo que me quedaba, no recuerdo. O egg roll in a bowl. Lo que preparé el domingo me quedaba todavía un poquito y me lo comí. Luego terminé la noche con proteína porque no tenía nada preparado. Para que vean lo importante que es tener todos los alimentos ahí. Cuando te da hambre, simplemente sacas de la nevera, lo calientas y te lo comes. Ahora, ¿para qué prendí esta luz? Si me voy a bañar. Voy a preparar unas albóndigas. No sé si de carne molida de pollo o de pavo. Yo sé que yo saqué una carne ahí, estaba congelada. Creo que es de pavo, no sé. Pero las voy a hacer entonces en el air fryer. Y voy a ver qué me toca comer el resto del día para así prepararlo. Bueno, señores, me dejo de hablar, me voy a desmaquillar y me voy a dar un bañito con agua tibia. Ya las albóndigas están listas. Bueno, listas para cocinar en el air fryer. Las grandes son para el esposito, las pequeñitas son mías. No las medí, pero ya cuando me lo vaya a comer, la voy a medir, asegurarme que esté comiendo 1 onza. Creo que me toca 1 onza o 2 onzas, no recuerdo. Hoy por primera vez me toca comer 1/4 de taza de manzana. Esta es mi manzana favorita, la manzana verde. Yo me la como con la cáscara, me encanta, pero según las instrucciones, tengo que remover la cáscara. Excelente, me gusta la manzana verde por el agrio. Bueno, vamos a ver cómo me cae, porque es la primera vez comiendo manzana.
Ya están listas y quedaron deliciosas. Muchas que estén así bien crujientes, bien cocinaditas. Ya guardé las demás. Esta la dejé afuera. No sé cuánto el esposito se va a comer. Él va a comer arroz blanco con lenteja y albóndigas. Por lo general yo hago las albóndigas guisadas, pero no estaba por ensuciar mucho. Y es más conveniente hacerla en el air fryer. No puedo dormir con estos vientos del huracán Nicole. Son las 5 de la mañana y el esposito está chequeando que no se haya ido la cerca. Parte de la del vecino se fue. Uy. Bueno, señores, continúa el viento muy fuerte, pero por lo menos no está lloviendo como anoche. Mi querido esposo está en la terraza tomando su café, muy relax, mirando videos de TikTok, como si nada. Yo salí como por ni un minuto y dije, no, esto es muy estresante para mí. Así que estoy aquí en la cocina respondiendo sus comentarios del video o del blog que les compartí ayer. Y ahora voy a comenzar a editar por lo menos uno de los casos que grabé ayer, para así estar adelantada. Vamos a dar un chequeo allá afuera. Hoy me toca desayuno una onza de queso blanco o queso fresco con de pavo y galletitas de soda, pero no tengo la galletita de soda. En verdad no pensé que iba a poder comer galletita de soda, así que me lo voy a comer así. No sé si me voy a acabar todo esto, pero esas son las indicaciones. Compré este queso ranchero cacique, fue lo único que encontré en mi supermercado. Bueno, lo ordené en línea y me lo trajeron anoche. El esposito lo trató ayer, me dice que no sabe mal. Lo único que noté cuando lo estaba cortando es como que se desmorona mucho. Pero bueno, aquí tengo una onza de queso y una onza de... bueno, un poquito menos de una onza o de pavo. Y este va a ser mi desayuno de hoy. Y señores, estamos comiendo bueno. Bueno, muchísimo mejor de como estábamos que un mes atrás. Sí. El viento continúa, pero gracias a Dios que ya dejó de llover. Se está aclarando un poco. Bueno, las ráfagas no están tan intensas como estaban esta mañana o esta madrugada. Pero bueno, ya esto es lo que queda de Nicole. Ya supuestamente está saliendo de la Florida. Bueno, gracias a Dios que no causó estragos, daños, por lo menos en mi área. Bueno, mi esposo le va a armar la cerca al vecino que se le rompió por lo del huracán. A nosotros no conviene, porque así podemos sacar a Mía sin ningún problema. Además, ellos tienen un perro muy grande y con eso abierto se va a pasar para acá. Así que no, yo mejor lo voy a hacer porque ellos son un poquito descuidados y dejados. Y estoy segura que no se hubiera quedado así abierto por una semana. Así que él dijo, yo lo voy a ayudar y la voy a armar. Ya listo todo este pedazo de aquí. Solamente le falta ese poquito. Estoy cocinando unos vegetales porque no hice meal prep el domingo. Si no, esto estuviera listo. Y estos son gigantescos, así que voy a tener que cortarlo. Compré una bolsa grande y salieron así de grande. Le agregué un poquito de sal de Himalaya, ajo, aceite de oliva y ya. Por lo general también le pongo pimientos de todos los colores, cebolla, pero lo voy a dejar así. Ya los vegetales están listos, los corté un poco porque estaban demasiado grandes. Bueno, para yo comerlo tengo que cortarlo más aún. Me toca vegetales con carne. Estas fueron las albóndigas que hice ayer. Así que me toca una onza de carne, es decir, una albóndiga, con 2 onzas de vegetales. Me voy a comer 1 hora y la otra entonces en 2 horas o 3 horas cuando me toque comer de nuevo. Vamos a pesar los vegetales para no pasarme. Bueno, vamos a poner esto aquí. Mientras tanto, oh, estoy bien. Vamos a poner más brócoli entonces. Ok, 1.9. Si le pongo algo más se va a pasar. Déjame ver. Esta zanahoria que está pequeñita. Oh, bajo 1.9. Ok, vamos a dejarlo así. Es mi comidita de hoy.
Ya terminé de comer, solamente dejé una zanahoria. Podría comérmela, pero ya me siento llena, me siento satisfecha y no me gusta llenarme tanto. Como ya les he dicho, en muchas ocasiones el último bocado siempre cae mal.